Entonces, mire estos conceptos que estoy dando, nos hace así un poco razonar, ¿no? Empieza a reflexionar, ¿no? La importancia de las cosas. Muy bien. Entonces, entendemos que fisiología respiratoria es que ese oxígeno llega a la célula porque tiene que cumplir un metabolismo que va a ser esa energía, y esa energía está acá. Eso se llama oxigenación celular, que es el principal fin, objetivo final de la fisiología respiratoria. Pero para que eso ocurra, ocurren muchas funciones. Y estamos acá enumerando las diferentes funciones. Función de ventilación, función de perfusión, función de difusión, la relación ventilación-perfusión, el transporte de los gases y la oxigenación celular. Esta es una pared alveolar. Atrás de esta pared está el alveolo y acá está la sangre. Yo soy la hemoglobina. Las moléculas de oxígeno vienen de afuera hasta ese alveolo, atraviesan acá. Cuando llegan al alveolo es función ventilatoria, cuando atraviesan es función de difusión, y cuando este alveolo recibe sangre es función de perfusión. Y dentro de la sangre estoy yo como hemoglobina, que es el transporte más eficiente del oxígeno. El oxígeno se sube a la hemoglobina y la hemoglobina se va. Por el torrente sanguíneo, por la bomba cardiovascular, la fisiología cardíaca y todo lo que van a aprender, hasta la célula. Y suelto mi hemoglobina, suelta su molécula de oxígeno y esa molécula de oxígeno ingresa a la célula para que haga su trabajo. ¿Cuál es el producto desecho de esa célula? El CO2. Entonces el CO2 se ha recogido por esta hemoglobina que ya soltó el oxígeno y se regresa. ¿Por dónde regreso? ¿Por la vena o por la arteria? Por la vena. Vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecha, arteria pulmonar, pulmón. Y ahora suelto el CO2 y lo boto al alveolo para que se vaya. ¿Y quién entró? El oxígeno. Me cargué de oxígeno como hemoglobina y me voy por la vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierda, y ¡fum!, arteria aorta. Y me voy a la economía y llego a la célula y suelto mi oxígeno. ¿De acuerdo? Así de fácil en fisiología. Entonces lo que vamos a ver, y esas son las funciones. Función ventilatoria, función de perfusión, función de difusión, transporte y oxigenación celular. Mira lo que dice el libro. O sea, nos ubicamos en el universo y de ahí vamos a ir tanto. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. En el aire existe el oxígeno, ¿qué cosa es? Su química. ¿Qué cosa es el oxígeno? El último en la fila. ¿Qué cosa es el oxígeno? El último en la fila, mira atrás. Y acá la pared. Mira, ¿qué cosa es el oxígeno? ¿Ah? Un gas. Otra definición del oxígeno. Un elemento químico. Un elemento químico. Lógico, es un elemento químico. En la tabla periódica, interesante, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene? 8. Y es un átomo. Pero un átomo es que tiene su núcleo de 8 electrones, y ese átomo se junta con otro átomo y forma una molécula de oxígeno. Correcto, dos átomos que comparten los electrones. Muy bien. Esa molécula de oxígeno es estable mientras que tenga dos electrones, se hace inestable cuando pierde un electrón. ¿Eso qué se llama? ¿Cómo se llama cuando el oxígeno pierde un electrón? Un radical libre. Eso es hecho su química, pero para eso nos enseñó química. ¿De acuerdo? Y ese radical libre se vuelve inestable. No es una molécula. Y está ahí buscándole robarle una estabilidad, alguna estructura, y generalmente le roba y se vuelve estable. Y se utiliza en la función oxidativa, pero desestabilizó otra molécula. Esa es parte de la teoría del envejecimiento y todas esas cosas. Y las enfermedades hacen radicales libres de oxígeno, generan demasiados radicales libres de oxígeno y se genera un gran problema. Lean radicales libres de oxígeno, les recomiendo. ¿De acuerdo? Les recomiendo. Lean, eso ya como empezar a entender parte del problema. Entonces, esta molécula que está en el aire, ¿cuánto de oxígeno hay acá? Es una molécula gaseosa. ¿Cuánto hay acá de oxígeno? ¿Cuántas moléculas? ¿Qué porcentaje? 60, no puede ser. No, 21%. Ya tienen acá ustedes en este planeta 20 y tantos años viviendo y no saben cómo, qué están respirando todavía. Por publicidad científica no vayan a empezar a averiguar. ¿Sí o no? Entonces, ¿acá qué más hay? Nitrógeno. ¿Cuánto es nitrógeno?
78. O sea, tiene 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. ¿Cuánto falta? Ese 1%, ¿quiénes son? Todos los otros gases. Y estamos hablando, pues, que esos otros gases vienen a ser el monóxido de carbono, el argón, el helio, el hidrógeno, y también tienen ahí, obviamente, el dióxido de carbono, que es el que nos interesa. Pero miren el porcentaje, 0.03%, bajísimo. Y miren la cantidad de oxígeno, 21%. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante, cuando hagan clínica, las pequeñas variaciones del dióxido de carbono son muy perjudiciales. O sea, yo empiezo a tener una pequeña variación del dióxido de carbono y me empiezo a alterar significativamente mi organismo. Imagínense que empiece a respirar 2% de dióxido de carbono, 2% nada más. Ya estoy, ya me muevo. ¿Se dan cuenta? Porque si solamente estoy respirando esta cantidad tan pequeña. Muy bien, ingresa el aire a la vía aérea, pongo aire inspirado, y ese aire inspirado viene y se va a expresar en una fracción inspirada del gas que yo estudie, fracción inspirada de nitrógeno. ¿Cuánto será la fracción inspirada de nitrógeno? 0.78. Porque la fracción inspirada de nitrógeno es 0.21, es una expresión directa de lo que es el porcentaje de ese gas en el aire. ¿Está claro? Si yo respiro 50% de oxígeno, ¿cuánto será mi fracción inspirada? 0.5. Bueno, pues en medicina cambiamos a cada rato la fracción inspirada de los pacientes. No existe emergencia que no tengan los pacientes con los cambios de la fracción inspirada. Yo soy neumólogo, en la mañana pasé, no sé quién ha dormido, por favor. En la mañana pasé visita en la clínica y le indico mi oxigenoterapia a mi paciente. Estoy no jugando, estoy trabajando con la fracción inspirada del paciente. O sea, sí estoy variando cuando hago oxigenoterapia. Cambio de aminasal, máscara de Venturi, sistema de Venturi, ventilación mecánica, máscara con reservorio, cánula binasal, sonda nasal, etc. Una serie de procedimientos, una serie de equipos que me van a permitir a mí cambiar la fracción inspirada. Entonces yo puedo modificar esta fracción inspirada. Y la modifico. Y la modifico de la siguiente manera. Si yo a una persona le doy una cánula binasal, un litro por minuto de una mezcla gaseosa de hidrógeno puro, estoy dando una fracción inspirada de oxígeno de 0.24. Si le doy 2 litros, 0.28. 3 litros, 0.32. 4 litros, 0.36. 5 litros, 0.40. 6 litros, 0.44. Si dan sistema de Venturi, el sistema de Venturi es otro sistema de dar oxigenoterapia. Agarren su celular y pongan sistema de Venturi y él no conoce. No. ¿De acuerdo? Una mascarilla. Le va a dar fracciones inspiradas, dependiendo de lo que aporte el sistema de Venturi, entre 0.24 y 0.50. Pero también tenemos los sistemas de mascarilla simples para oxigenoterapia. Todo es oxigenoterapia. Y voy a dar fracción inspirada de 0.6 a 0.7. Y por último, también puedo tener máscaras con reservorio. Y las máscaras con reservorio me pueden dar de 0.8 a 0.9. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué interpretan ahí? Cuando yo estaba respirando aire ambiental, estoy respirando 21% de oxígeno. Y cuando pongo estos sistemas y estoy dando este sistema, ¿cuánto estoy respirando oxígeno? ¿Cuánto? ¿80 qué? 80%. Miren cuánto he subido este 21-80. Por necesidad de un paciente. Porque estoy subiendo la cantidad de oxígeno, de moléculas de oxígeno que van a existir. Entonces podemos variar nosotros el aporte de oxígeno a los pacientes de acuerdo a una conducta terapéutica. De ahí la importancia que tengo que aprender esto. Porque esto lo voy a utilizar. No lo voy a aprender porque me van a preguntar.
Entonces entendimos que esta fracción inspirada es una expresión del porcentaje de oxígeno que la persona recibe en el aire ambiental. O que el estudiante. Por ejemplo, cerramos este ambiente, cierro todo con un ducto allá de entrada y otro ducto de salida y recambiamos el aire. Eso lo puedo hacer técnicamente hablando. A las 2 horas por ahí entra oxígeno al 100%. Y acá ya no hay oxígeno, todo el oxígeno es 100%. O sea, estamos puras moléculas de oxígeno ahí acá. Todo está saliendo de acá. O sea, recambiamos el aire que acá hay 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, lo recambiamos y sacamos. ¿Cuánto estoy respirando oxígeno? ¿Cuánto es mi fracción inspirada de oxígeno? 1. O sea, prácticamente estoy respirando 100% de moléculas de oxígeno. De 100 moléculas que ingresaban, las 100 eran moléculas de oxígeno. Porque normalmente de las 100 que ingresan, 21 son de oxígeno, 78 son de nitrógeno. ¿Está claro? O sea, si puedo cambiar. Yo puedo cambiar el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Y eso lo hacemos mediante conductas de oxígeno terapia. Bien. El otro tema es este. Las moléculas de oxígeno vienen y se expresan en este sistema. Y entonces aplicamos diferentes leyes. El oxígeno es un gas. Y por consiguiente conocemos la ley de los gases. Y dentro de la ley de los gases, nosotros tenemos 3 variables importantes. ¿Cuáles son las variables? Presión, volumen y temperatura. Muy bien. Presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. ¿Y la presión por qué? ¿De dónde viene la presión? ¿De dónde viene la presión? En la ley de los gases, ¿de dónde viene la presión? Hablamos de presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. ¿Esta presión de quién depende? Del número de moléculas. Resulta que yo tengo un volumen determinado, que son mis volúmenes pulmonares. Cada uno de nosotros tiene su propio volumen. Y cada uno de nosotros tiene una temperatura. ¿Cuánto es la temperatura corporal normal? 37 grados centígrados. O sea, tengo la variable temperatura y tengo la variable volumen. Y encima tengo moléculas que ingresan a mi vía aérea. Por consiguiente, tengo las 3 variables. Entonces puedo aplicar la ley. Y eso aplico. Entonces, ¿qué ocurre? En un volumen constante, el número de moléculas ejerce una presión a una temperatura determinada. ¿Qué pasa si yo incremento el número de moléculas en este compartimiento teniendo constante el volumen y constante la temperatura? ¿Qué pasaría? Apliquen el conocimiento. Si yo tengo un volumen constante y hay una temperatura ambiental acá, y cada uno de nosotros es una molécula de oxígeno, estamos ejerciendo una presión acá. Y yo he dicho que esta presión se debe al número de moléculas. Resulta que ahora ya no somos 60, sino metemos 60 personas más. 120 personas. El volumen sigue siendo el mismo. La temperatura sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? La presión aumenta. Eso que acaban de hablar ustedes ahorita, que dice la presión aumenta así tan fácil, es vital, vital para los pacientes. Se mueren los pacientes por eso. Y mi función es que eso no caiga, para que no se muera. ¿Bueno? ¿Qué pasa si somos las mismas personas acá? Pero este volumen lo reduzco a la mitad, con los mismos adentro y la misma temperatura. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Le hago una traqueostomía a un paciente, le hago un hueco acá en la tráquea, le estoy quitando todo este volumen. Ahora ya no entra acá, sino entra acá. Por consciente he hecho esto. ¿Qué pasa con la presión? El paciente mejora. Son conductas terapéuticas, pero uno está aplicando. ¿Ok? Y eso es lo que dice ahí, ¿no? La presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas. Entonces, cuando yo hago la oxigenoterapia, ¿qué estoy haciendo? Estás aumentando la presión. ¿Pero por qué? ¿En virtud de qué aumenté la presión? Porque aumenté el número de moléculas de oxígeno. Porque en vez de hacerle respirar 1 litro,
le hice respirar 2 litros en la misma unidad de tiempo. Y cuando yo le pongo 3 litros de aire en la misma unidad de tiempo, ¿qué estoy haciendo? Aumentando el número de moléculas. Y por ende aumentando la presión. ¿Está claro? Ese concepto es básico. Y lo vemos acá. Hay otra ley que habla, por ejemplo, nosotros tenemos ahí la ley de Boyle. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando entra la vía aérea, la molécula de oxígeno ejerce una presión inspirada de oxígeno. Esa presión inspirada de oxígeno estaba dado, influenciado, decíamos, por la fracción inspirada de oxígeno. Y ella está influenciada por el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. ¿Está claro? Si yo inspiro 21% de oxígeno en el aire inspirado, esta fracción es 0.21. Y está influenciando sobre la presión del gas. ¿De acuerdo? Pero no solamente la única, sino también influencia, por ejemplo, la presión de vapor de agua. Y la presión, perdón, la presión barométrica. Y la presión barométrica en virtud de la altitud. Entonces viene acá la pregunta, ¿qué cosa es la presión barométrica? Y me puede decir qué es la presión barométrica. ¿Cuánto es la presión barométrica normal? 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera. O sea, una atmósfera es el... Eso lo han enseñado en su curso de física, creo, ¿no? ¿De acuerdo? Por algo les enseñaron física. Lo que pasa es que viene un físico cuántico a enseñarle física. Y el físico cuántico no sabe lo que tiene que ser, sabe cómo hablar de física y le mete cualquier cosa. ¿De acuerdo? Por eso que uno debería tener más física aplicada a la medicina. Pero igual, al no tenerlo tampoco no significa que no lo aplique, porque la puedo aplicar solo, sabiendo. Entonces, tenemos. ¿Qué es la presión barométrica? La presión barométrica, dicho en una palabra bien sencilla, es el peso que ejercen las moléculas en una atmósfera sobre un cuerpo. En otra palabra, sobre cada uno de nosotros existe una columna. Esa columna, que son moléculas de gas, que están ejerciendo un peso sobre mí. Y esa es una atmósfera a nivel del mar. Y por consiguiente, eso llamamos presión barométrica. Por eso que dice bien claro que es la sumatoria de las presiones parciales del gas, de la mezcla gaseosa. Ahí hay oxígeno, hay nitrógeno, hay helio, etcétera, etcétera. Y todos ellos tienen una presión que está acá. Presión del aire. Presión de nitrógeno, oxígeno, CO2, agua y sucesivamente. Y al último sale 760. Una atmósfera. Entonces, ¿ustedes han ido a Tigre, sí o no? ¿Quién ha ido a Tigre? A Cerro Pasco. ¿Quién ha pasado a altura? No sé, aquí nadie. ¿Quién ha ido? Aunque sea así de... Ya. ¿Te has bajado en Tigre? Ya. ¿Qué has sentido? ¿Por qué? Por la altura, pero ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Porque probablemente, ¿por qué yo puedo tener mareos? Porque estas células no están recibiendo el oxígeno adecuadamente. Y entonces me empiezo a marear. ¿De acuerdo? Entonces ya están aprendiendo que hasta los mareos tienen una razón de ser, una de las tantas razones. ¿No? Por eso que la gente que sufre mal de altura son uno de los primeros síntomas del mareo. Pero yo estoy aprendiendo a aplicar conocimientos fisiológicos cuando se altera cómo se manifiesta clínicamente. O yo voy a aprender mal de altura, igual, mareo, empiezo a ser muy memorista. Enfermedad A, síntomas A, enfermedad B, síntomas movimiento. Que es diferente a que yo empiece a entender la fisiología y la voy cambiando y luego ya, si esto ocurre para cubrir tal cosa. Es diferente. Entonces, en Tigre existe falta de aire. ¿Por qué? A.
existe menos porcentaje de oxígeno en el aire. B, existe menos fracción inspirada de oxígeno en el aire. C, existe menos presión inspirada de oxígeno. D, existe menos número de moléculas de oxígeno en el aire. E, empecé. Van a levantar la mano. De acuerdo a lo que ustedes creen, la pregunta está bien clara. En ciclo existe, las personas sienten sensación de falta de aire, conocen falta de aire, sensación de falta de aire. ¿Por qué dicen? Falta una pregunta. Esa. Disminución de presión barométrica. Puede haber una o más respuestas, no sé. Yo no sé todavía. No, no he analizado, simplemente he puesto sí, por poner. ¿De acuerdo? ¿Cuántos somos de León? 70. Ya, 70. O sea, la suma total de los que respondo es 70. Espero que no gane, no sé. ¿Ya? ¿Quiénes levanten la mano los que piensan que sucede esto porque existe menos porcentaje de oxígeno en el aire? Cero. ¿Quiénes dicen que existe menos disminución de fracción inspirada de oxígeno en ti? Cero. ¿Quiénes dicen que existe menos presión inspirada de oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. ¿Quiénes dicen que existe menos número de moléculas de oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes dicen que existe menos presión barométrica? 1, 2, 3, 4, 5. 15, 20. No contesto, o sea, 40, ni idea tiene. Si no, y eso yo le digo con seguridad, que de estos 15, cuando empezamos a ver que levantaba la mano 5, 6, 7, 8, yo también me agarré. Fíjense eso, ya. ¿De acuerdo? Mire, voy a responderla. No, yo no, ustedes la van a responder. ¿De acuerdo? Y voy a poner la voz. Arbitrariamente 1000 moléculas en total, de las cuales oxígeno son 210, porque es el 21% de 1000. Acá hipotéticamente yo puedo tener 100 moléculas y el 21% de 100 son 21 moléculas. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Ahora volvemos a lo mismo. ¿Existe menos porcentaje de oxígeno? Falso. ¿Existe menos porcentaje de fracción expirada? Vale. Porque la fracción expirada es la misma. Porque es el porcentaje de oxígeno expirado. En los dos lados yo estoy respirando 21% de oxígeno.
¿Está claro? O sea, falso. ¿Existe inducción de presión inspirado sí o no? Sí, porque eso va a depender de la presión. Menos molécula de oxígeno, más presión. Menos molécula de oxígeno, menos presión. ¿La ley qué dice? El número de molécula de oxígeno me incrementa la presión. Esa es la ley. A mayor molécula de oxígeno, mayor presión. A menor molécula de oxígeno, menor presión. O sea, esto es verdadero. ¿Existe menos número de molécula de oxígeno? Verdadero. Miren esa variable. 15 dicen correcto, y de esos 15, teóricamente, debieron haber dicho los 15 lo mismo. Pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque tienen dudas. Porque esta pregunta es igualita. Eso es esto. Ellos están en lo correcto. Por consciente, ellos también debieron haber dicho lo mismo. Y miren esta. Disminuye la presión barométrica. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cómo explican esto? 15-5-5. O sea que en realidad, probablemente 5 de estos estaban, eran así. O sea, en realidad, eran 5 de ustedes sabían bien las cosas. No 15. Esos 15 y esos 10 fueron los que sumaron la mano. Porque cuando les pusieron otra pregunta, ya tuvieron dudas. Y ya no levantaron la mano. Probablemente sean los mismos. ¿De acuerdo? Porque son 5 los que dijeron bien. Y el resto ni que hablar, ¿no? Supere con 5 los 5 comentarios. El resto ni saben. Esto que lo ven ahí, ya, o sea, eso no hay que aprenderlo así de memoria. Eso simplemente hay que analizarlo. Lo mismo yo puedo hacer, la misma. Miren, yo les pongo la misma pregunta, a veces he hecho, lo he hecho, ¿eh? He puesto la misma pregunta 3 veces en un mismo examen. Y las 3 veces me la contestan diferente. ¿Qué debo entender? ¿Qué debo entender? ¿Que saben o no saben? ¿Me entienden? Es el problema de la enseñanza de tomar examen, que sería diferente a cuando traes con 10 alumnos nomás de todo el semestre. Con 10 alumnos te lo puesto con los 10 sales, pero sabiendo perfección todo, porque me dedico solamente a los 10 y los conozco por nombre y apellido. En cambio, así, en solamente 3 fechas es imposible. Entonces, la tarea es de ustedes. Cuando nosotros vamos ahora en la universidad tratando abocados a que las clases de fisiología sean máximo grupo de 30 alumnos. Todo el curso. Pero no es fácil. Entonces entendimos lo que es presión barométrica. Entonces es obvio que cuando yo me voy a la altura tengo menos moléculas de oxígeno que respirar y por consiguiente empieza a caer la presión barométrica en respuesta al oxígeno. Muy bien. Entonces ya entendí la presión barométrica. Y lo otro es, la otra variable es la temperatura. Ahí. Esta es la variable de la ley de Charles, que es la temperatura. ¿Qué dice? Este es un, antes que me den la gráfica, dice esto. Ustedes agarran, saben lo que es un pírex, compran un pírex, cuesta 5 soles, creo. Lo ponen en la hornilla en la cocina, amarran un globo bien amarradito y prenden la hornilla. El globo está bien amarrado. ¿Qué pasa con el globo? ¿Han hecho el experimento? ¿No lo han hecho? ¿Qué pasa con el globo? Hace esto. El tema es que no le están metiendo aire. No, o sea, el término de palabra inflar no está sucediendo. Porque no le estoy metiendo aire. Entonces, ¿qué está sucediendo? Acá tenían un volumen 1, y ahora tienen un volumen 2. O sea, ¿qué ha pasado? El volumen ha incrementado, porque el aire se ha dilatado por la temperatura. Yo incremento la temperatura y dilato el aire. Si yo tenía 5 moléculas, vamos a poner acá, 6 moléculas de oxígeno, ahí, cuando yo empecé, como el globo es un cuerpo que se distiende, estas 6 moléculas de oxígeno, ¿qué pasaron? Hicieron esto.
2, 4, 6. Por consiguiente, ¿qué pasa con la presión? Doctora, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión? ¿Ah? Disminuye. Se mantiene constante. O sea que alguien que, porque, vuelvo a repetir, ¿la presión de quién depende? El número de moléculas. Entonces, ojo, pero no es así tampoco el número de moléculas. Porque lo que está ocurriendo, como se distiende, la presión se mantiene igual. O sea, ¿qué ha ocurrido acá? Incrementé la temperatura, mantengo el número de moléculas constante. ¿Eso qué hace? Que aumenta el volumen, pero manteniendo la presión constante. Eso ha hecho eso. ¿Qué lo ven acá? Temperatura y volumen y moléculas. Aumento la temperatura, como consecuencia aumenta el volumen, pero con la intención de mantener constante la presión, pero el número de moléculas es el mismo. ¿De acuerdo? Ese mismo ejemplo sucede en la vida real. Y le voy a poner el ejemplo de la vida real, y ahí sí todo el mundo se va a dar cuenta y me van a decir, ah, ¿verdad, no, doctor? ¿Ya? El balón de oxígeno en el incendio. ¿Qué hace el bombero cuando entra a una casa que está incendiando y hay un balón de oxígeno? ¿Qué hace el bombero? ¿Qué hace? Se pone a cocinar. Lo saca el balón de oxígeno. ¿Y por qué lo saca? ¿Ah? ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué? Tengo un balón de oxígeno que está todo cerrado, no puede fugar, y le aumento la temperatura del incendio. ¿Qué pasa con ese balón? Es como que si yo haría esto, en vez de poner este globo, le pongo acá un tapón de fierro y le aumento la temperatura. ¿Qué pasa? Explota, porque aumenté la presión. Porque el volumen fue constante, incrementé la temperatura, volumen constante, aumenté presión. Número de moléculas constante, pero aumenté la presión porque no hice que se dilatara el aire. Y el balón explota, el balón de gas explota. ¿Qué hace el bombero? Si está y no le da tiempo, mete una válvula y descomprime el balón de gas para que salga la llama y se prenda y no explote. Y si no, ¿qué hace? Lo saca afuera y lo deja ahí. No va a explotar porque ya le bajó la temperatura y lo moja encima. ¿De acuerdo? Resulta que ustedes han sido a hacer su práctica a la posta de Chumbivilcas, están solitos, la posta de Chumbivilcas, como no hay luz, tiene su caldero y todas esas cosas, y le llegó de la noche a la mañana 10 balones de oxígeno. ¿Dónde lo pongo? Dice, ¿dónde lo pongo? ¡Ah! Acá hay un espacio vacío. Y ponen los 10 balones de oxígeno al costadito del caldero. En la noche vuelve a toda la propuesta, por no conocer. Los balones de oxígeno tienen sus anuncios bien claros, no lo ponga al costado de incremento de temperaturas, porque es aire que está comprimido. Y la temperatura va a hacer que se dilate. Y como no puede salir, va a tener que romper hasta que a tal magnitud de temperatura. Ni qué hablar cuando lleven a un paciente y lo metan en una cabina de un avión, un balón de oxígeno. Ya estoy hablando de muchas variables, presión barométrica, balón de oxígeno, aire comprimido. Y se transporta pacientes con oxigenoterapia, un montón. Yo he llevado dos pacientes, uno a Europa con oxigenoterapia en un avión, y otro paciente lo lleva al Cusco con oxigenoterapia. Y el médico, el paciente, ¿sabes qué, doctor? Yo estoy con oxígeno, porque yo no me voy a mi tierra. Ya, yo no es el médico. Si no hacen bien las cosas, van allá y el avión le va a decir, no, usted no entra. Pierden el vuelo. Y el paciente va a voltear, lo va a mirar y dice, tienen que salir. Y ni que hablar bajo el agua. Si cuando hago sumersión, buceo, etcétera, y empiezo a cambiar mis presiones. Por eso que el tema de presión no lo tomen así, allá, bacán, física, no, pues, no. O sea, lo van a aplicar. Van a trabajar en Cerro de Pasco, donde hay otra presión barométrica.
van a trabajar en una posta, van a un hospital de la sierra, qué sé yo, van a llevar pacientes en campo con oxígeno. Y ahorita tienen que ir preparándose para esos conceptos, porque cuando llegue el momento, no va, nadie, no va a haber nadie al costado para que les digan qué hacer. Así fácil era mi sirve. ¿Ok? Entonces sí, pero resulta que esta ley de Charles en la persona no pasa mayor cosa. Porque en la persona yo tengo que elevar la temperatura significativamente. Mis 37 grados tienen que ir a 50, pero ¿y eso va a ocurrir? No va a ocurrir. Porque yo voy a llegar a 38, 39, 40. Pero en el niño sí puede ocurrir. En el niño, en un niñito que pesa, un prematuro que pesa 1 kilo, 2 kilos y medio, imagínense cuando haga fiebre. Entonces sí puede ocurrir problemas. Entonces lo tienen que tener en cuenta. Entonces, esta presión barométrica, esta presión inspirada de oxígeno, que son estas moléculas que están acá entrando a la tráquea, que son moléculas libres de oxígeno en la vía aérea, se expresan en una presión que se llama presión inspirada de oxígeno, que tiene una influencia de la presión barométrica y esta a su vez de la altura, que tiene otra influencia de la presión de vapor de agua y esa presión de vapor de agua por la temperatura, y que tiene una influencia de la fracción inspirada de oxígeno y esta por quién, por el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Esto hemos hablado, porcentaje de oxígeno inspirado 21%, fracción inspirada de oxígeno 0.21. Yo cambio este porcentaje, cambio la fracción. Eso ya hemos hablado. A nivel del mar, la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. A 37 grados centígrados, que es mi temperatura corporal, mi presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. A 37 grados, que es mi temperatura corporal, que voy a hacer fisiología, con fisiología es normal. Entonces, estas tres variables están influenciadas sobre esta presión que es muy importante. La fracción inspirada influye directamente proporcional porque incremento el número del porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, incremento la fracción inspirada, incremento la fracción inspirada, es directamente proporcional. La altitud y la presión barométrica también son directamente proporcionales. O sea, yo incremento la presión barométrica e incremento la presión inspirada. Disminuye la presión barométrica, disminuye la presión inspirada. Pero es inversamente proporcional a la altura. A menor altura, mayor presión barométrica y a mayor altura, menor presión barométrica. Es inversamente proporcional. Cuidado como pregunte. ¿Ok? ¿Y cómo influye la presión de vapor de agua? ¿Le reduce o le incrementa la presión inspirada de oxígeno? Si yo, la respuesta está ahí, ¿eh? Si se incrementa la temperatura, dos puntos. A. Disminuye la presión inspirada de oxígeno. B. Aumenta la presión inspirada de oxígeno. C. No varía la presión inspirada de oxígeno. ¿Y la ley cuál es? Otro ejercicio. Empecemos. Ojalá que al terminar contesten la mayoría a ver rápido. Si se aumenta la temperatura, ¿cómo influye con respecto a la presión inspirada? ¿Quiénes creen que la A es la correcta? Levanten la mano. Uno, dos, o sea, tu pata es el del delegado, los dos levantan la mano. Dos. ¿Quiénes creen que aumenta la presión inspirada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 15, 10, 10, 10, el 11. Están bien, 11. ¿Cómo será 11? Ya, 11 que se acaban de equivocar. No varía. 1, 2, 3, 4, 5. También se han equivocado. 17. 60 menos 17 es 53, no, 43. ¿Ok? La respuesta correcta es la primera. Dos personas. ¿Por qué? A ver. Esto de acá
son moléculas libres de oxígeno. ¿De acuerdo? Moléculas libres de oxígeno. O sea, los O2 así están. Están ahí dando vuelta y tal, y están ejerciendo una presión. ¿De acuerdo? Esos están ahí ejerciendo presión. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué forma? Agua. Porque vapor de agua, ¿qué cosa es? Usted se baña hoy día, bueno, los que se bañaron, ¿no? No todos, se bañan hoy día, pone su agua caliente y el espejo y la luna, ¿cómo se pone? Vapor de agua, llenecito, ¿no? El calor, ¿no? ¿Han visto el Titanic? Ahí está el Titanic, hay una escena de aumento de temperatura, ¿sí o no? Sí, ¿no? Ah, eso sí, ahí sí. ¿No? Entonces, aumenta la temperatura y forma moléculas. ¿Qué significa? Que esta molécula de oxígeno se disoció y se juntó a dos moléculas de oxígeno y forma H2O, que es el vapor de agua. ¿Qué está ocurriendo? Ya tengo una molécula menos. ¿Qué pasó con la presión? Cae. O sea, en la medida que yo incremento la presión de vapor de agua, por consecuencia, por incremento de la temperatura, empieza a reducir esta presión. O sea, en otras palabras, es inversamente proporcional. ¿Está claro? Ojo, eso ocurre en el organismo. Cuando un niñito empieza a tener fiebre, a eso le llamamos pérdidas insensibles. El niño se empieza a deshidratar porque empieza a perder moléculas de agua. En un adulto no puede ser significativo, pero en un neonato que pesa un kilo, sí puede ser significativo. ¿Está claro? Cuando usted salga a pediatría, ahí va a ver todo esto. Entonces ya entendimos esto. Muy bien. Y eso se expresa en una fórmula, que es así. Presión inspirada de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. Por si acaso, es lo que estoy haciendo. No existe emergencia en el mundo que no lo haga con los pacientes todos los días. ¿Claro? O sea, eso que estoy haciendo, hay que ver fórmulas, todas esas cosas, son aplicaciones cotidianas, comunes en una emergencia. ¿Ya? O sea, no estoy viniendo a fastidiarlos y a hacer esoterismo, abstractos, etc. No. Es vida real. Y lo van a ver en los gases arteriales. En los gases arteriales lo van a ver. Ahí lo voy a preguntar, en la historia clínica se está preguntando todo eso. ¿Cuánto es la presión inspirada normalmente? Entonces, ¿quién ya lo hizo? ¿Quién me puede decir que ya lo hizo? ¿Cuánto es la presión inspirada normalmente? Si yo tengo una presión barométrica de 760 mililitros de mercurio, menos una presión de vapor de agua de 47 mililitros de mercurio, por una fracción inspirada de oxígeno de 0.21. ¿Cuánto es la presión inspirada de oxígeno respirando aire ambiental a nivel del mar, a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y en metabolismo basal, que es la fisiología? ¿Está claro? 56. ¿Cuánto sale? 149 sale. 149.7 creo que sale. Entonces, 150 milímetros de mercurio. Muy bien. Esa presión inspirada de oxígeno, cuando llegan al alvéolo, o sea, las moléculas de oxígeno cuando llegan al alvéolo, se genera una presión que también es directamente proporcional al número de moléculas libres que están en el alvéolo. Y a eso le llamamos presión alveolar con A mayúscula de oxígeno. Presión inspirada con I minúscula, presión barométrica, presión de vapor de agua, fracción inspirada. Y acá aparece una sigla que es presión alveolar con A mayúscula. La presión alveolar de oxígeno es igual...